Semanas atrás, los regidores aprobaron destinar poco más de 40 millones de colones como una ampliación al contrato actual con la empresa EVI para el traslado de la basura del cantón. Eso a raíz de que se dio una apelación en el último proceso de licitación para la contratación del traslado de los residuos sólidos, por lo que se está a la espera de la resolución de la Contraloría General de la República al respecto. Precisamente porque no se ha resuelto la primera licitación de disposición final, que bueno, estaban dos empresas participando, que es EVI y Tecnoambiente. De esto hay una revisión de todo este proceso y está en la Contraloría. Entonces, mientras que se resuelva esto, se están ampliando estos 40 millones que son más o menos 1.800 toneladas para poderle darle disposición final en este tiempo que se resuelva, ¿verdad? Porque si no tenemos dónde llevar los residuos, pues entonces se nos hace un caos. Y es que la Comisión de Licitaciones presentó el informe y se aprobó la contratación de Tecnoambiente S.A., que ofertó menos, pues se contrataría porque se pagarían 16 mil colones por tonelada, es decir, menos de lo que se paga actualmente, que son 23 mil colones por una tonelada. Eso significa un ahorro en el presupuesto de 7 mil colones, lo cual es significativo y podría ser destinado para otros asuntos de la municipalidad. Sin embargo, la empresa EVI realizó la apelación y por esa razón, el Consejo acordó realizar una ampliación al contrato actual para evitar que la recolección se viera afectada. Hay una apelación de parte de EVI, pues entonces, ¿quién resuelve? Porque son licitaciones de montos muy grandes de millones, ¿verdad? Son como 200 millones para más o menos, ¿verdad? Pero por ahí anda la licitación y entonces esta resolución de este proceso pues lo resuelve la Contraloría General de la República. ¿Se puede hacer una ampliación mientras se resuelve una apelación? Sí, la apelación, o sea, la ampliación se da, pero no es por mucho tiempo, ¿verdad? Esto cubre 2 meses, 1 mes para poder esperar la respuesta. La próxima contratación será por unos 200 millones de colones, lo que significaría unas 1.800 toneladas de basura. Para decir a quién esperar, a ver a quién se le vuelve a dar y entonces poder seguir con eso. Y la disposición no puede esperar, ¿verdad? Producimos residuos todos los días y entonces todos los días tenemos que tener la respuesta para dar el tratamiento. En la municipalidad esperan que ese proceso se resuelva pronto.